Diego Figueredo nos habla en esta inauguración ya oficial del restaurante Cosi aquí en San Pedro Alcántara, en una zona privilegiada. Estamos en Marqués del Duero, en la avenida Las Palmeras. Y bueno, la tele que está aquí al lado, ya cuando pasamos vemos el restaurante, que es muy bonito. Y bueno, vamos a saludar al chef para que nos hable de la gastronomía y del enfoque. Él es uno de los dueños también y nos va a hablar del enfoque gastronómico de dicho restaurante. Buenas tardes, ¿qué está Diego? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, felicidades, bien. Enhorabuena, quería felicitaros a todo el equipo que formáis Cosi, que por cierto, me gustaría saber qué significa el nombre. El nombre hace referencia, la traducción sería acogedor, que es un poco la idea del restaurante, ¿no? Es un concepto que quisimos crear un sitio acogedor donde la gente se sintiese muy en su casa y con una cocina muy a la altura, una cocina de categoría. Y es un, yo pienso que es una apuesta importante, una apuesta, un concepto un poco nuevo y bueno, es la base de este proyecto, por decirlo de alguna manera. Y también la base de un restaurante es la cocina, que es el corazón del restaurante. Me gustaría saber un poquito de qué forma la carta, qué platos son los que vais a hacer. Bueno, cocina mediterránea, internacional. Bueno, la carta es una carta que conjuga un poco de todo, ¿no? Es una cocina clásica europea, es la cocina que yo para mí es la mejor cocina del mundo. Intentamos trabajar básicamente, volver a las raíces, volver a las bases de lo que es la cocina, en una cocina tradicional, con muy buen producto, producto orgánico, pescado salvaje, producto de categoría, una buena conjugación en cuanto a sus vinos y demás, intentar cuidar el detalle, una huerta propia, pan hecho en casa, helados hechos en casa, es un poco ofrecer al comensal obviamente lo que no puede consumir en su casa, es un poquito lo que yo considero que es la cocina que estamos desarrollando. Y bueno, esto está abierto ya hace un mes, ¿no? Hace un mes, exactamente. ¿Estáis dando solamente cena o almuerzo y cena? De momento estamos abriendo a partir de las 18 horas hasta el cierre. Incursionamos un poco la parte de la cena, estaba haciendo un poco de calor también para abrir al mediodía. Y progresivamente vamos de a poco captando un público que, bueno, estamos teniendo una respuesta muy positiva, gracias a Dios. Diego, ¿cuál es tu especialidad? Mi especialidad, sinceramente pienso que disfruto de todos los platos que hago, o sea, disfruto mucho de cocinar marisco, disfruto mucho de las carnes, disfruto de la cocina en general, me gusta mucho la repostería. Si tuviese que decir una especialidad, realmente no me inclinaría por ninguna, porque creo que todos los elementos que se tocan en esta carta son cuidados con el mismo cariño y están conjugados con el mismo amor que cualquiera de los platos tiene un poquito la misma dedicación y el mismo cariño, ¿no? Entonces sería injusto para unos o para otros mencionar alguno en especial, ¿sabes? ¿Qué tipo de clientes? ¿De qué nacionalidades? Porque aquí, por ejemplo, vemos muchos extranjeros. ¿Suelen ser clientes habituales de este lugar? Estamos comenzando a tener una captación importante de público, sobre todo inglés y escandinavo. Es una cocina que de alguna manera el 70% está bastante declinada de ese público. La respuesta ha sido positiva. También tenemos un público español que obviamente es muy importante para nosotros, porque bueno, también eso es un comensal que nos interesa mucho y sobre todo su opinión, ¿no? Y bueno, vamos paulatinamente acaparando las áreas que se pueden pedir en Marbella, ¿no? Deseamos mucho éxito, mucha suerte. Vamos a recordar, si quieren, la dirección completa y el teléfono de reserva para que quiera venir a probar y a disfrutar de vuestra gastronomía. Perfecto. Pues la dirección es Avenida de las Palmeras, número 25, en San Pedro de Alcántara, en el centro, y el teléfono es el 610-077-562. Pues ya sabéis, reservar para probar la exquisita gastronomía de este gran chef de cocina aquí en San Pedro Alcántara, en pleno centro de San Pedro. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias.